¿Te has preguntado por qué los intelectuales y artistas son en su mayoría de izquierda? ¿Es esto una casualidad? ¿Será que estas personas están sinceramente preocupadas por los destinos de las personas menos favorecidas de la sociedad? ¿Acaso los intelectuales son la voz de los que no tienen voz o detrás de estas actitudes se cuecen habas? Hola, soy Ernesto y hoy, de esto y de lo otro, hablamos de los intelectuales. Este señor es Bertrand de Juvenel, un politólogo y economista francés que, como tú y como yo, se hizo esta pregunta sobre los intelectuales. Y en mi opinión, creo que terminó dando una respuesta muy satisfactoria. El joven Bertrand, en sus inicios, coqueteó con dos corrientes ideológicas liberticidas, como fueron. El socialismo y el fascismo. Y me refiero aquí en los inicios de ambas ideologías sobre la década del 20 y del 30 del siglo pasado. Pero rápidamente, luego de comprender su error filosófico, se unió al pensamiento liberal, siendo uno de los pocos franceses de su tiempo en abrazar las ideas del liberalismo, siendo estas los derechos del individuo, la libertad el gobierno consentido y la igualdad ante la ley. Pues en el libro El Capitalismo y los Historiadores, editado y publicado por Friedrich von Hayek, aparece un ensayo titulado Los Intelectuales Europeos y el Capitalismo, firmado por Bertrand de Juvenel. Y es precisamente en este ensayo donde el autor francés confirma lo que tú y yo intuimos, el odio del intelectual. Hacia el capitalismo. Nos advierte que los intelectuales occidentales, en su mayoría, muestran y proclaman su hostilidad hacia el capitalismo, pero su actitud, o sea, la del intelectual, no es racional, ya que, según nos plantea de eh, Juvenel, cuando se les pregunta sobre los motivos, dan razones eh, afectivas como el interés del, por el trabajador, la antipatía hacia el capitalista y razones morales como la crueldad y la injusticia. Del sistema. Esta es una actitud heredada del pensamiento católico cristiano. Porque si analizamos en el fondo, la intelectualidad tiende a, a ese componente cristiano de aversión por la creación de riqueza. Sobre todo si las riquezas le tocan a otro, como ya veremos más adelante. En la Biblia, ya encontramos estas ideas sobre los ricos y las riquezas, que si bien en tiempo del Nuevo Testamento eran otros los ricos y no los capitalistas, el intelectual moderno transmuta estos ideales al nuevo orden económico. En Marco 10 hay ideas como el peligro de las riquezas, donde Jesús dice cosas como eh, que difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios, y la célebre frase, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y termina con aquello de, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. El intelectual eh, se apropia del ascetismo cristiano, donde supuestamente la sociedad se purifica a través de la negación de los placeres materiales. Es extraño, aunque el intelectual viva muy bien, guste los mejores platillos, se codee con el poder. Jamás escucharemos a un intelectual o a un artista aplaudir eh, la creación de riquezas mediante el capitalismo o vitoriar el ahorro o el consumo. Y no es que el intelectual esté contra la riqueza per se. Está a favor de la riqueza siempre que ésta no esté en manos privadas. Ellos tienden a aplaudir la riqueza cuando ésta eh, está en manos del Estado, en manos del poder, ya que esa riqueza en manos del poder del Estado está más al alcance del intelectual que las riquezas en manos privadas, como veremos más adelante. El intelectual siempre tiene eh, la mano levantada para la nacionalización de la economía. Cree en que el poder y las riquezas deben estar en manos de una élite gobernante y no en manos privadas. En el fondo, eh, es otra, otra herencia europea, la herencia monárquica, la idea de que debe haber una clase rectora al estilo del sabio platónico. Élite a la que pretende el intelectual pertenecer y a la que llega mediante la alabanza, el panegírico. El intelectual y el artista buscan eh, complacer el oído de los poderosos. El primer punto que podemos sacar en claro es que el intelectual es ignorante de cómo se crea la riqueza. No lo entiende y por eso la ataca. El intelectual y el artista ignoran los mecanismos de la producción, el mercado, el consumo. La mayoría nunca ha producido bienes materiales de consumo. No han chocado eh, con una fábrica ni con un surco, mucho menos entienden el proceso de creación de riquezas dentro del marco de la realidad, eh, sino a través de lecturas, de libros críticos como el capital y discursos plagados de frases huecas sobre la pobreza y la paz mundial. Estas cosas están fuera de su dominio porque el intelectual pretende crear un mundo, no observar. El mundo que le rodea. El intelectual cree que el mundo no es como debería ser sin entender o, o intentar entender las ruedas dentadas de la economía real, la que está en la vida. Él percibe el mundo desde una perspectiva subjetivista donde hace valoraciones morales y éticas sobre la realidad al mejor estilo cristiano. Y si ve, a una persona pobre asume, sin entender o cuestionar la complejidad de la sociedad, que esa persona es pobre porque otra se hizo rica. Un síntoma de su ideología marxista, neomarxista, porque además es raro encontrar intelectuales o artistas a gran escala que no estén permeados de los planteamientos del marxismo. Décadas atrás, la mayoría eran comunistas, ahora con la caída del muro de Berlín. Y el fiasco de estas ideologías, pues se pone en el uniforme de socialistas, democráticos, progresistas, socialdemócratas, etcétera, etcétera, etcétera. El intelectual, artista, ignorante, eh, que desconoce todo el sistema del mercado y cómo se crean las riquezas que nos hacen la vida más fácil, opta por un pensamiento fetichista, dándole alma y espiritualidad a objetos inanimados. Entonces habla de la explotación de las máquinas, la proliferación de las armas de fuego, salvar el ecosistema, la salud del planeta. El, el intelectual ve que hay cosas que no funcionan dentro de su marco moral y ético, y entonces sin entenderlo, eh, comienza a actuar ya sea escribiendo largos mamotretos académicos, publicando en la prensa, eh, creando arte o realizando activismo contra molinos de vientos. Ellos luchan, pero luchan muchas veces contra enemigos invisibles e inexistentes, donde en la mayoría de los casos el remedio es peor que la enfermedad. El intelectual, como veremos en el siguiente punto, actúa de esta manera porque no entiende que el mercado es una de las organizaciones sociales más complejas y dinámicas que existen, donde hay infinitas combinaciones, equilibrios y desequilibrios, y no tiene la humildad necesaria para comprender la envergadura de, de su ignorancia. Y esto nos lleva a la segunda característica del intelectual. El intelectual cree que tiene una sabiduría, estudios o sensibilidad que le hacen especial. Él está por encima de la sociedad. Es una persona instruida, que sabe idiomas, conoce libros, es más sofisticado que quienes le rodean y eso le da potestad para pensar por ti y por mí. Ellos están convencidos que saben lo que es mejor para nosotros. Esta es la persona que llama a los programas que la gente disfruta, a los programas de televisión, les llama televisión basura. La comida que más se vende, por lo tanto, la que las personas gustan, eh, las etiquetas de comida chatarra. Porque el intelectual está poseído por la soberbia, se cree eh, en el completo derecho de escamotear todo lo que le parece superfluo y trivial. El intelectual siente el llamado histórico de demostrarnos la verdad y el camino. Es quien establece una serie de valores dentro de la sociedad, es el cuidador de lo bello, es eh, quien determina qué es vulgar, qué es hortera, cursi, corni, taqui, porque aquello que te guste a ti, pero está fuera del discurso intelectual, inmediatamente es tabulado como kitsch. Eh, ese mismo término kitsch es un término intelectual definido por los neomarxistas como Theodor Adorno, Walter Benjamin y otros quienes definían lo kitsch como industria cultural, donde según ellos el arte es controlado por las necesidades del mercado y el pueblo lo acepta pasivamente, por supuesto, dentro de una mentalidad consumista. O sea, que para esta gente el arte es siempre el arte de minorías, de élites con poder o adineradas. Defienden al obrero, pero le llaman tonto si escoge su propia forma de manifestación cultural. Para eso están ellos en este mundo, para defender tu integridad estética. Estas decoraciones je, eran muy kitsch para los voceros del arte y el diseño en los años 50 y 70, pero luego, por una extraña razón, se convierten en antigüedades kitsch. O si esta misma cocina, fuera la del cineasta Pedro Almodóvar, de pronto se convierte en una intención artística, porque los intelectuales siempre tienen intenciones artísticas, el pueblo no, el pueblo es vulgar y punto. El intelectual y su soberbia, él siempre sabe lo que es mejor para todos, y sobre todo esta, esta soberbia es muy peligrosa, porque es una soberbia estúpida basada en el primer punto, su ignorancia. Y como vimos en el video sobre las leyes de la estupidez humana, que te lo voy a dejar por aquí en la descripción, eh, el matrimonio entre la ignorancia, la estupidez y la soberbia crean un arsenal para el desastre personal, la ruina social y la desgracia para la especie humana. No olvidemos que detrás de toda desgracia humana han habido grandes intelectuales y pensadores, personas que dicen saber Qué es lo mejor para sus conciudadanos y para el mundo en general. Recordemos el, el Weltanschauung de los nazis, que podríamos traducir como cosmogonía, visión del mundo, el cual, gracias a los intelectuales alemanes al servicio del poder del Estado, crearon una visión imperial de un pasado ario glorioso. E inexistente. Y para esto se sirvieron de las monumentales arquitecturas, la música, el cine, eh, los festivales, todo aquello que contribuía a la maquinaria propagandista del estado, eh, del estado nazi. No menos hicieron los comunistas con el arte, los artistas e intelectuales se plegaron inmediatamente. Y veremos el porqué. En el siguiente punto, veremos por qué siempre se doblegan al poder y sobre todo al poder de la izquierda. Eh, la industria del cine, la literatura, todo al servicio del aparato del Estado comunista en la época en que el comunismo regía la mayoría de los países del Este. Todo, por supuesto, para el bien común y la paz mundial y la paz de los pueblos. Ambas ideologías. El comunismo y el nazismo, dos caras de la misma moneda. La moneda del bien de la patria, representada por supuesto por el Estado por encima del bien individual. La moneda de la masa sobre el individuo. Esa moneda social que lo único que provocó fue la desgracia, la muerte de millones de personas y el sacrificio de generaciones. Pues ahí está el intelectual, el artista, sirviendo y sirviéndose de sus amos. Porque no lo hace por buena persona o por tener unos valores puros y santos, lo hace siempre por su propio beneficio. Y eso nos lleva al siguiente punto. Commercial Break. Si quieres ayudar a que este canal crezca, dale un like, comparte y deja tu comentario. Dentro del juego de poderes sociales, el intelectual siempre se ha sentido en desventaja. No tiene el poder de las fuerzas políticas o represivas, ya sea el rey, el Estado, el ejército. No puede prometernos la vida eterna como hacía la, la, la religión. Es incapaz de crear bienes de primera necesidad vitales para la vida humana, como los artesanos, agricultores, eh, obreros. No puede aportar a otras necesidades básicas, como los médicos los arquitectos, los ingenieros y otras profesiones. El intelectual tiene complejo de inferioridad dentro del entorno social y económico. Como estudió el médico austriaco eh, Alfred Adler, el complejo de inferioridad es la semilla del complejo de superioridad. El complejo de superioridad es un mecanismo inconsciente eh, en el cual tratan de compensar los sentimientos de inferioridad. De los individuos, resaltando aquellas cualidades en las que sobresale. El intelectual es un resentido, es un ser herido en su visión moral y ética del mundo. El mundo que él prevé no es el mundo que tiene ante sí y no lo acepta, no acepta que él, como vimos antes, un ser cuasi divino, sofisticado, cosmopolita, refinado, eh, sea relegado por un simple panadero o por un cocinero o por un reggaetonero, no acepta que las personas prefieran otra cosa que lo que ellos venden o proponen. Tomemos el reggaetón, que es una de las músicas preferidas en este momento por la po población. Eh, por eso veremos constantes ataques a los reggaetoneros a los raperos, etcétera, etcétera, etcétera. El intelectual, el intelectual se resiente que estos peleles, que en su opinión no saben de música o poesía, se forren de dineros de un día para otro, mientras ellos, con sus títulos, sus conocimientos de música clásica, sus doctorados en poesía eh, del siglo de oro, no puedan más que ganar un salario miserable de profesor en el mejor de los casos. Y aquí viene entonces... Eh, los ataques en artículos periodísticos, las censuras en la radio y en la televisión de esta anomalía corruptora de la juventud y la diatriba contra quienes producen y consumen esta música. Para ello es inaceptable. Y ojo, puede que tenga razón desde su pedestal de alta educación y sapiencia, pero eso no hace al reggaetón ni malo, ni bueno, el reggaetón encontró su público, su público disfruta esta, esta, esta música, baila con ella, vive con ella, y porque se la quiten, no van a ir a escuchar la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Nunca he visto a los que gustan del reggaetón pedir el cierre de un museo o de un ballet. Eh, ni a los fanáticos eh, del código de Da Vinci, de Dan Brown, manifestarse contra el Quijote o pedir la quema de los versos de Góngora. Y créanme que tendrían razón para hacerlo. Porque a diferencia del intelectual, el consumidor de cultura popular paga por ella. Paga por ir a ver a Fonsi tocar despacito, o comprar entradas a, a los conciertos de Darry Yankee, de Bad Bunny. La cultura popular se paga con dinero real ganado trabajando. Mientras que la alta cultura la pagamos todos en muchos países donde hay ministerios de cultura a través de los impuestos. Presupuestos públicos para los museos, para el ballet, para los grandes concursos literarios, impuestos que pagan los que no consumen esa alta cultura. O sea, que el amante del reggaetón tiene que pagar por lo que le gusta. Osuna, Rosalía, Maluma, y, y además le quitan los impuestos para que el Ministerio de Cultura y los intelectuales les estén acusando de todo y más allá. Miremos a España este año. El Estado español destinó 1.58 billones de euros para el Ministerio de Cultura y Deporte. Y el ministro de cultura dijo que este dineral era un motor para acelerar la modernización del tejido productivo del sector cultural y deportivo. O sea, en cristiano, para gastarlo en aquellas cosas que le salgan de los ovarios o testículos a los gobernantes. Traducido en economía que el trabajador español tiene que contribuir obligatoriamente a exposiciones, museos, literatura, simposios, premios, films que no le interesa y que no consume. Es además de contribuyente de la alta cultura, llamada así, a la cultura que decide una élite en el Estado a través de la fuerza y que la impone a sus ciudadanos. Y cuando digo la impone, eh, lo digo desde el punto de vista impositivo, les quita su dinero para producir un arte y un juego intelectual que no disfruta ni le interesa. Y además de escamotearlo, es acusado de estúpido, falta de coeficiente de inteligencia y otros muchos amorosos epítetos. Pero esto es tema de otro video porque sería muy largo. El punto que quiero dejar claro es cómo el intelectual acomplejado ante aquella clase y cultura popular eh, que cree inferior, siente que debe tomar partidos en el asunto y ¿quién se lo brinda? El Estado. Por eso los intelectuales prefieren la izquierda, porque la izquierda siempre es partícipe de un Estado grande y poderoso que además pretende ser educativo. El gran padre, el gran hermano, que solo quiere lo mejor para todos y sabe mejor que tú qué libros te gustan, qué música te conviene. Y ahí están los intelectuales para asesorar al Estado y a sus gobernantes qué es lo mejor y qué es superior es por eso que los intelectuales prefieren la izquierda a la izquierda les da una puerta al poderío del Estado al uso de la violencia del Estado me podrías decir Ey, para el carro Ernesto nunca me ha tocado la policía para decirme que no puedo escuchar tal música o no puedo leer tal libro y quizás estás en lo cierto pero el estado te multa a través de los impuestos te obliga a pagar tributos dineros que usarán bajo la asesoría del intelectual para producir películas que nadie ve libros que nadie lee porque los intelectuales generan riquezas para su grupo para ellos mismos son dominadores de un metalenguaje que solo ellos son capaces de, de procurar el intelectual desprecia a la persona de a pie vomita ante sus gustos y disfrute. Desde su pedestal de hombre y mujer educada subestima al vulgo, aquellos que en muchos casos decidieron ser campesinos o fontaneros o camioneros para generar ingresos para sí y su familia. Y en muchos países terminan pagando por la educación de aquellos que se fueron a la universidad. Y ahora desprecian la música que les gusta, las cosas que hacen para divertirse cuando no están trabajando y le roban. Impositivamente para darle a los intelectuales su tajada. Los intelectuales se pliegan a los gobiernos y mientras más liberticidas y tiránicos más se entregan, porque el intelectual genera así sus dineros y su medio de vida. Si los políticos suelen ser las ratas del sistema, los intelectuales son las pulgas de esas ratas. Cualquier estado se sirve en mayor o menor medida. De los intelectuales para legitimar su poder. Por supuesto, mientras más centralizado y dictatorial es este poder, menos voces disidentes habrá y por lo tanto, el camino del intelectual es el camino de la abyección y entrega total al sistema y al dictador. Si este video te ha servido para la reflexión, regálame un like, déjame tu comentario, compártelo con tus amigos y si no te ha gustado, Envíaselo maliciosamente a tus enemigos. Gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.